Hola gamers, les traigo un video más de no solo de videojuegos de los gamers. En esta ocasión les traigo un libro de arte del juego de Okami. Es un juego que salió originalmente para el PlayStation 2. Fue creado por Clover Studio, un estudio dentro de Capcom que ha tenido una historia muy grande de videojuegos, que es Okami, Virtual Joe, entre otros. La verdad, han sacado muy buenos juegos, pero pues que ahora se le conoce como Platinum Games. Pues vamos a empezar con este video para ver qué tal está este libro de arte. Y este juego es un magnífico tributo para la saga de Zelda, la cual muchos lo han comparado. Y sí tiene toques de esto, de estar buscando, encontrando. Pero este videojuego tiene una característica o una peculiaridad que todo parece hecho a pincel, acuarela, y que da mucho énfasis a todo ese proceso de crear kanjis, que es con pincel y ese proceso de tinta diluida. Todo se encuentra aquí. Pues vamos a ver un poco de este arte, de este juego. La verdad, vale mucho la pena. Vamos a empezar. Este libro es sobre el arte de este juego de Okami, como les mencionaba. Ha salido para diferentes plataformas. Es el mismo, solamente cuenta con dos títulos. Salió originalmente para PlayStation 2 con este título. Y después salieron esta versión para el Wii y esta edición HD que salió para el PlayStation 3. Solamente edición física en Japón. Después, una historia alterna a toda esta. A este juego fue la edición de Nintendo DS, que fue esta, que es la de Okami Den, que se trata de una historia, pues, donde está nuestro personaje principal más chiquito, y pues vemos todos sus sucesos. La verdad, llevar esta versión a una plataforma más pequeña lo hicieron de una manera magnífica, les quedó muy bien. Pues vamos a empezar con el video de este libro, que tiene la peculiaridad de empezar como buen libro japonés de atrás para adelante. Vamos a empezar con el video para que vean un poco de arte, que vean el concepto, creación y un poco del estilo del arte que manejan estos juegos, que la verdad son muy buenos. Quien tenga la oportunidad de checarlos, la verdad espero que les agrade. Es un buen juego, magnífico juego, y pues vamos a empezar con este video. Les comentaba, empieza de atrás para adelante. Aquí podemos ver un poco el índice y aquí detalles de los dibujos. La verdad, están geniales, están muy bonitos. Aquí podemos ver algunos bocetos, algunos de los poderes que maneja nuestro personaje. Conforme va avanzando en la aventura, los va obteniendo. Aquí podemos ver parte de los mapas, muy, muy japonés, muy estilo clásico de la cultura japonesa. Aquí podemos ver un dragón. La verdad, este diseño del libro les quedó muy padre porque todo hace referencia a la cultura japonesa antigua. Podemos ver diferentes bocetos, diferentes personajes, que les quedó genial. La verdad, Clover era un buen estudio. Pues pasó una mejor vida dentro de Capcom, pero los chicos vieron que son muy buenos para crear videojuegos y pues crearon Platinum Games, como les había comentado. Y aquí podemos ver lo que les comentaba, que es como acuarela con pincel. Y aquí los poderes del personaje los invocábamos por medio de un pincel, el cual dibujábamos un kanji y se generaba el poder. Está genial este tigre. Estoy pasando de rápido para que solamente sea una idea, ¿no? Y que cuando lo lleguen a comprar, pues no los vaya a espolear completo, ¿verdad? Y se hagan de este libro, la verdad, es muy bueno. Viene todo ese bosquejo, personajes, enemigos, momentos, situaciones. Este enemigo es genial.
que es una especie de araña. Los diseños son muy buenos, todo basado en el folclore de la cultura japonesa, algunos dioses, algunas esculturas, mitología. Es muy bueno. Les va a gustar. Como pueden ver, diferentes bosquejos, diferentes personajes, situaciones, algunas notas se pueden ver, o sea, todo ese proceso, la verdad, a mí me encanta ver todo lo que hace la gente para crear un videojuego, crearlo desde cero, ver la historia. Sabemos que la historia es un factor importante, pero también el lado artístico que va a tener el videojuego, lo que lo va a caracterizar, que lo va a hacer notar del resto de los videojuegos que están a la venta cuando sacan el tuyo. Entonces, esta es una muy buena adquisición para todos los fans de los juegos japoneses. Y podemos ver algunos escenarios, algunos templos, algunos lugares. Y aquí podemos ver parte de un cómic que salió, que está genial, la verdad. Todo este libro vale la pena. Y por ser japonés, pues el detalle de empezar de atrás para adelante es muy bueno. Pues espero que les guste este video. Son los bocetos originales, aquí ya concluidos, como una tabla. Y este fue el libro de Okami, de los juegos que pueden ver en pantalla. La verdad es una muy buena adquisición para que les guste este tipo de videojuegos, este tipo de histórico de un videojuego, de cómo fue creado, el concepto, estilo gráfico, anotaciones, todo, la mayoría viene aquí. Bueno, gamers, espero que les haya gustado este video de no solo de los videojuegos viven los gamers, y con esta edición especial, bueno, con esta edición de este libro muy especial de Okami Dead. Ya saben, si les gustó el video, regálenme una manita arriba. Suscríbanse al canal, en la parte inferior viene el botón de suscribirse, y compártanlo con sus amigos para seguir haciendo más grande este canal, que muchas gracias a todos, la verdad, me gusta mucho que me dejen sus comentarios, me agrada mucho hablar de videojuegos, me gusta todo este tipo de detalles, de todo lo que viene de la cultura del videojuego. Espero traerles más videos de este tipo, la verdad. Es llevar todo ese histórico, toda esa documentación de los videojuegos y tenerla y guardarla para que no se pierda. Bueno, gamers, espero que todo lo que busquen o estén cazando lo encuentren bueno, bonito, barato. Nos vemos, gamers. Bye.